hay inflación, pero una inflación muy controlada. El valor de la moneda norteamericana ha tenido fuerte fluctuación. Sigue habiendo una parte económica negativa. El dólar es el protagonista de la peor crisis económica que recuerde Chile tras la Gran Depresión. El régimen privatizó la compañía de teléfonos Ichilectra y comenzó a intervenir los bancos. Chile entró en recesión y uno de cada tres chilenos quedaron sin trabajo. El peso se desplomó. Me dirijo al país para anunciar las medidas de carácter económico. La pobreza se notaba, se sentía. El dólar quedó fijo a 39 pesos por un periodo muy largo. De cada 7 chilenos, uno tendrá automóvil. Bueno, efectivamente éramos muchos los que hacíamos ver que esto era completamente insostenible. De cada 5, habrá uno con televisión. Era una agresión el discursito ese. Habían pasado dos tortuosos años desde el golpe militar y el régimen comenzó con sus medidas económicas de la mano de un grupo de economistas de la Universidad Católica que, tras especializarse en Chicago, tomaron las riendas económicas. Se les conoce hasta el día de hoy como los Chicago Boys. Su primera medida, congelar el precio del dólar a 39 pesos. Chile no estaba en condiciones de sustentar un tipo de cambio a 39 pesos, que no estaba en condiciones de financiar un boom de las importaciones que fue enorme. ¿Qué significaba esto? Que cada vez los productos importados se hacían más baratos y el producto nacional se hacía mucho más caro. La economía se abre al mundo y las vitrinas se llenan de atractivos productos importados. Del mundo todo el tiempo de aprovechar, corazón de vagabundo, voy buscando mi libertad. A esta etapa se le conoce como el periodo de la plata dulce. Los chilenos comenzaron a endeudarse, llegaron los televisores a color, los automóviles y al país venían grandes figuras del espectáculo. Me gusta. Me hicieron morir de amor un poquito. ¿Dónde está la camisa, Tita? ¿Tienes la camisa? Casi acabas de destruirme. My name is Matas. When you destroy the Matas there. La presencia de instituciones financieras extranjeras aporta tecnología por un lado y por el otro aumenta la competencia en el sector financiero. Justamente esta sensación artificial de bonanza, de que el país ya prácticamente había alcanzado el cielo, que éramos un país desarrollado, que teníamos un poder de compra incomparablemente mayor con cualquier otro país de América Latina. Iván Böttski, el financista de Wall Street, que luego sería personificado en el cine como Gordon Gekko, dijo por esa misma época a estudiantes de la Escuela de Economía de Berkeley: "Viva la codicia es saludable". Böttski, quien después sería encarcelado por fraude, fue emulado por audaces empresarios chilenos. 2 millones de televisores llegaron en un momento, en el 81. Todos tenían auto. Sí, oye, era venirse a abrazarse, pero estábamos en todo el mundo endeudándose. Tengo el recuerdo de los chilenos que viajaban al exterior, por ejemplo, que encontraban que estaba todo barato. Era más barato entonces comprar lo que llegaba de afuera y no lo que se construía en Chile. Las grandes empresas y los bancos chilenos se abrieron al mundo y se endeudaron en dólares, fijado a 39 pesos. Chile vivía en una burbuja, una que explotó en junio de 1982, cuando esa fijación llegó a su fin. Gran afluencia de público para comprar o vender dólares se observa en bancos, financieras y casas de cambio. El valor de la moneda norteamericana ha tenido fuertes fluctuaciones después que el ministro de Hacienda anunciara anoche la libertad de precios. La crisis del 82 marca el fin del periodo más utópico de la economía neoliberal. Las diferentes entidades autorizadas para su comercialización están pagando entre 50 y 55 pesos por billete y lo venden desde los 56 a los 63 pesos. ¿Cómo determinan ustedes el precio? Bueno, el precio se está determinando en función de la oferta y la demanda. Y en
Con ese criterio estamos determinando un precio de compra y un precio de venta. Cerramos un rato porque se nos acabaron los billetes disponibles. El sistema colapsa, los bancos y financieras no tienen liquidez, las empresas tampoco. Los chilenos endeudados en dólares ven triplicado el precio de lo que compraron y la economía chilena llega a un punto crítico. En la mañana partimos con 52 pesos 50, vendimos una cantidad importante de dólares, el mercado nos llevó a subir hasta 58 pesos. Fíjate que cuando cae el año 82, se intervienen 17 bancos. La debacle es tal que algunos bancos comienzan a quebrar y otros deben ser salvados por el Estado con dinero de todos los chilenos. Se acaba la plata dulce y craquelan los bancos de los grupos económicos que prestaban dinero a sus empresas relacionadas no viables. Javier Vial, más conocido como Piraña Vial, y el grupo Cruzat Larraín ya están en una suerte de bancarrota técnica. Rolf Lüders, cercano a Vial y que había trabajado para el BHC y el Banco de Chile, es nombrado viceministro de Hacienda y Economía. Ya había una vinculación muy directa entre los la autoridad económica y quienes eran los dueños del capital, los dueños de los bancos, los dueños de las principales empresas. La autoridad económica, el régimen hipotecara también el futuro de Chile para salvar a los bancos. Deben entrar en proceso de inmediata liquidación. Anunció también la estatización temporal de los bancos de Chile, Concepción y Santiago. Para hablar en claro, la deuda subordinada, ¿qué es lo que consistía? En que el Estado de Chile le hizo un préstamo a los bancos y los bancos podían devolverlo en la medida de sus posibilidades. Ah, no, le dice, mire, yo se lo voy a pagar cuando pueda, en la medida que tenga ingresos que me lo permitan hacer. Eso, a nadie le entregarían un crédito en esas condiciones, pero el Estado de Chile sí consintió un crédito a los bancos en esas condiciones. Bueno, eso indignaba mucho más, porque el salvataje que la dictadura le hizo a los bancos fue indignante. En vez de poner dinero para ayudar a la gente que estaba cesante, a la gente que estaba sufriendo económicamente, estábamos salvándole la banca a los que la habían gozado antes. Es también el telón de fondo de las primeras manifestaciones importantes, masivas, en contra del régimen, que comienzan a desarrollarse a finales del 82, principios del 83. Es el 11 de mayo de 1983 y los trabajadores del cobre han convocado a una protesta contra el gobierno. El apoyo al movimiento es sorprendentemente masivo. La tasa de desempleo era demasiado alta y yo recuerdo que las empresas quebraban. Quebrar es como te sacaron una mano, no es una cosa fácil, ¿eh? Fantuzzi no quebró, pero no pudo pagarle el sueldo a sus trabajadores por 3 meses. Los chilenos comenzaron a pasar hambre. El Producto Interno Bruto cayó un 14%, el desempleo sobrepasó el 23%. Junto a las protestas, crecieron los campamentos y las ollas comunes. Los sectores que quedaban desempleados no quedaron pasivos, porque se instalaron las ollas comunes como una cuestión de solidaridad. Si una vecina tenía una cebolla, ya la ponía la cebolla. Otro te traía otra cosa y así se hacía la olla común. Pero alrededor de las ollas comunes se discutía mucho. A pesar que había dictadura en ese momento, se discutía mucho los temas sociales, lo que estaba pasando en el país. A partir del 83 se implementan el plan de empleo mínimo y el programa de ocupación para jefes de hogar. Pero el PEN y el POG no tenían ninguna orientación del punto de vista productivo. En la mañana la gente acarreaba unas piedras para un lado y en la tarde la volvía donde estaban. Personas que vivían del PEM y POS, que hacían cosas que a nadie le gusta hacer, cosas que después no sirven para nada. En dinero de hoy, recibían del Estado convertido en empleador temporal entre 50 y 100 mil pesos mensuales, pero sin seguridad social. Yo pago dividendo. Claro. Pago dividendo. 500 y tantos pesos aquí. Ya. Encima, pago luz y agua. Y resulta que hoy día concurrí a trabajar y me informaron que el proyecto en que yo trabajaba había terminado. O sea que en este momento estoy cesante, no voy a recibir los 4.000 pesos. Empezaron a tocar cacerolas allá en el barrio Alto, para ir por las fondas. ¡Sí! 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 ¡Sí!
Y ahí nos dimos cuenta que la crisis económica era tan fuerte que al final hasta los sectores medios, sectores empresariales también, se sumaron a hacer algo. ¿Te acuerdas? Cuando uno está cesante, realmente debilita a la familia. Las protestas se multiplicaron, los cacerolazos eran puntualmente a la hora de las noticias y las manifestaciones se volvieron más violentas. La crisis había dejado cicatrices profundas, tan profundas que la debacle económica para muchos fue el principio del fin de la dictadura. Fue un año súper duro, ¿eh?, para todo el mundo, pero las consecuencias sociales fueron enormes. Yo creo que Pinochet se habría quedado un buen rato más, pero hay un sector que es clave para los cambios, que es el sector medio. Condujeron y permitieron el triunfo del plebiscito en octubre del 88. En 1985, Pinochet nombraría a un joven hippie que había estudiado en la Universidad de Columbia como ministro de Hacienda. Su nombre, Hernán Vigy. Pero ya era demasiado tarde. Los chilenos habían pasado hambre y mucha hambre en la década de los 80. Y el plebiscito para sacarlo del poder era inminente.